Benja, puedes iniciar. Muchas gracias, Paula. Saludar por mientras. Esperemos 3 minutos. Bueno, buenas tardes a quienes se nos están uniendo. Vamos a esperar unos minutitos para esperar a que se nos una más gente que se inscribe a la actividad. Por mientras pueden ir colocándonos en el chat desde qué países están participando en nuestra actividad. Desde Argentina. México. México, Chile. Buenos días a todos desde Colombia. Buenos días. Aquí ya buenas tardes. Más personas de México. Buenos días, saludos desde la Universidad Autónoma de Yucatán, México, Puebla, México. Venga, un minuto más y empezamos. Perfecto. Ahí estamos dejando que se unan las últimas personas antes de comenzar. Buenos días, estimados colegas. Un saludo desde Iquique, el norte de Chile. Bonito Iquique. Saludos, Celia. Hola. Hola, Lilia. ¿Cómo están? ¿Cómo Buenas les tardes. Ha ido? Muy bien, muchas gracias. Oye, te comento rapidito, voy a estar aquí conectada mientras tanto porque me interesa mucho la actividad, me parece genial. Pero tengo un problemita porque nos quedamos sin luz, o sea, está como el día complicado. Entonces, cualquier cosa que tú veas que entro y salgo con otro computador es porque estoy intentando mantenerme para poderlos escuchar. No te preocupes, Lilia, ahí vamos a estar atentos. Gracias. Lilia, ¿desde qué país nos acompañas? Desde Venezuela. Ah, bueno, yo, perdón, soy venezolana y me salió natural, pero estoy en Chile, de la Ah, Universidad de excelente. Santiago, sí. Genial, desde Venezuela aquí en Chile. Exacto. Qué locura. Me salió natural. Ya, Vamos venga, iniciando más puedes entonces, empezar. Paula. Ya. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy. Mi nombre es Benjamín Sánchez, miembro del equipo coordinador de USACH Sin Fronteras. Antes que todo, antes de empezar, me gustaría pedirles a quienes puedan y quieran prender sus cámaras, hacerlo para que nuestra compañera Victoria pueda tomar una captura de la sesión para nuestras redes sociales. Por favor. Hola, ¿cómo están? Hola, Victoria.
A la cuenta de tres voy a tomar una foto para subirla a nuestras redes sociales. Perfecto. Uno, dos, tres. Muchas gracias. Gracias a ti, Victoria. Bueno, continuando, por motivos de registro de la actividad, la siguiente sesión será grabada y transmitida en vivo por YouTube. No es necesario que mantengan sus cámaras prendidas. Si quieren apagarlas, pueden hacerlo, ¿ya? En primer lugar, quiero comentarles que esta iniciativa surge desde el Departamento de Relaciones Internacionales e Intrauniversitarias de la Universidad de Santiago, mediante el programa de USACH Sin Fronteras, cuya labor es ser un apoyo para los estudiantes que vienen a realizar un intercambio a nuestra casa de estudio, fomentando su integración y facilitando su adaptación a nuestro país. Además, tenemos como misión generar espacios de interculturalidad e internacionalización de nuestra universidad. En la siguiente actividad, nuestras expositoras nos darán a conocer aspectos de la sociedad chilena a través de una mirada intercultural, de una manera teórico-práctica. Es por eso que les invito a participar en los espacios que hemos desarrollado para eso durante esta jornada. Me gustaría antes aclarar que la primera parte de la actividad será realizada en español y la segunda parte será realizada en inglés. Sin embargo, ambas presentaciones tienen apoyo visual para que sea más fácil también la comprensión. Sin más dilaciones, dejo con ustedes a nuestra primera invitada. Ella es Vila Ojeda, coordinadora de movilidad académica de la Universidad de Santiago de Chile y especialista en interculturalidad. Así que Vila, te cedo la palabra. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a esta actividad. Y bueno, primero que todo voy a proyectar la diapositiva que tengo acá. Un segundo. Y también explicar un poco, moderar las expectativas de esta presentación en el sentido de... Un segundo, voy a agrandar. ¿Se ve bien ahí o no? ¿Sí? Sí, será muy bien. Perfecto. Bueno, voy a avanzar un poco con la diapositiva. Y bueno, el contenido de esta presentación incluye lo siguiente. Vamos a hablar brevemente de los objetivos, un warming up, vamos a hacer una actividad de precalentamiento y vamos a definir algunos conceptos de cultura de acuerdo a cómo nosotros lo estamos visualizando desde el Departamento de Relaciones Internacionales y de acuerdo a lo que estamos promocionando en nuestro entorno y hacia afuera, en forma internacional. Los conceptos que vamos a ver dentro de esto serían relativismo cultural y sus dimensiones. Chile, vamos a basarnos en este modelo, en dos modelos, para ir viendo algunos aspectos de la cultura chilena en contraste con otras y también algunos ejemplos. Y finalmente, la última parte, que sería la segunda de este taller en realidad, la va a realizar Molly totalmente en inglés. Bueno, el objetivo de esta presentación sería mostrar a Chile desde un aspecto, de una perspectiva internacional, en contraste con otros países, centrándonos en dos modelos de interculturalidad que se basa en valores y en comportamiento. ¿Ya? Aquí voy a mostrar un breve video que va a ser solamente como 2 minutos 10 de un extranjero que ha vivido en Chile y el video es mucho más largo que eso, pero solamente vamos a tomar una parte breve. Van a ser dos videos cortitos, que después los vamos a utilizar para otros fines. Espero que no me falle. Un poquito lento. A ver. Ahí está. Ah, pero voy a tener que hacer un escape porque no compartí sonido. Un segundo. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Sorry. Está bien, a todos les pasa.
Ahí sí. Poquito lento, pero ahí toma. Se demora, pero toma. Lo siento. Si no. Ahí se está escuchando, parece. No estoy segura si se está escuchando. No. Si no, voy a abrir el link directo de YouTube, pero o lo tomo después, en realidad, para no retrasar la sesión. Funcionaba perfecto, excepto hasta antes de probarlo, funcionaba perfecto. Suele suceder, siempre falla en un último momento. Ley de Murphy todo el rato. ¿Quieres que lo compartamos nosotros a ver si funciona? Sí, no sé si tienes, te envío el link o lo comparto yo directamente. Vamos a proyectar el PPT nosotros y vamos a ver si funciona de ahí. Ya, perfecto. Mike, ¿podrías Nos compartirlo? dicen po, Sí, después no. todo. Sí, puedes ¿Escucháis? compartir el. Sí. Después todo. Voy a dejar de compartir. Y te voy a. ¿Te envío chat? Sí, Ah, envía ahí está. por si acaso. A ver. ¿Lo pueden ver ahora? ¿Me Sí. escuchan? Po. Sí, Sí. pero no te Los escucho. No te chilenos escucho. dicen po. Sí, ahí Después está. todo. Después todo. Sí, po. Ya, po. Vamos, po. Dicen po. No sé qué significa, pero me encanta. Y es parte de la cultura de Chile. Y es muy difícil hablar sin decir po ahora. Y cuando estoy hablando con las personas de otras, de otros países, es muy interesante escuchar como su versión del po, como los peruanos dicen pe, muchas personas dicen pues, che. Me encanta, es muy divertido. Entonces, po, es una cosa que me gusta. También, otra cosa que me gusta de la cultura de Chile, cuando una persona dice o hace una broma, para ayudarle a saber que han hecho una broma, ellos hacen un sonido como ¡ah! ¿Me entiende? Como ¡ah! Como, no sé, como está bueno los porotos, ¡ah! No sé qué significa, pero me encanta y me ayudaba cuando no sabía si estaban bromeando. Podía reírme por reírme nomás porque yo sabía que ellos estaban tratando de hacerse una broma y no sé, es muy divertido, me encanta. ¿Qué más sobre la cultura de Chile? Bueno, esa es una cosa importante, son muy amables, cariñosos. Bueno, por ejemplo, cuando entra a una casa de un chileno, siempre van a ofrecerle una bebida o un pancito, algo así. Y eso es algo que me impresionó mucho porque en los Estados las personas, bueno, son amables, pero no son así. No van a ofrecerle nada. Y yo trato de hacer cosas así más en mi vida, a ofrecerme, no sé, para no, prestar servicio a la gente cuando entre en mi casa o en cualquier otro momento. Y eso viene de mi experiencia sirviendo una misión en Chile. Pan, Hasta ahí po. queda bien. Muchas gracias. Voy a compartir ahora pantalla yo. Un segundo. Ahí está. Ahora sí se ve. Muchas gracias. Está un poquito lento, pero no se viene. Ahí está. Ahí está. Este video no lo voy a, lo vamos a ver después para que no suceda lo mismo y vamos a saltar a lo siguiente. Bueno, nosotros nos basamos para entender el concepto de cultura,
Nosotros nos basamos en un autor que se llama Hofstede. Si bien hay muchas perspectivas sobre la interculturalidad, va a depender del autor, del continente. Por ejemplo, si vemos la literatura latinoamericana, generalmente la interculturalidad está focalizada desde los pueblos originarios. La versión de hoy de esta presentación no se focaliza en los pueblos originarios, porque generalmente la literatura que apunta a esa línea está focalizada en la visibilización de los pueblos originarios, pero el foco de esta presentación es que nosotros nos podamos entender interculturalmente para quienes van a viajar, ya sea para estudiar o venir a Chile y conocer sobre nuestra cultura. Tomamos ciertas dimensiones que este autor dice, porque el foco del autor dice, mira, todas las culturas son distintas, pero todas las culturas tienen el mismo problema. ¿Ya? Entonces, esos problemas de interacción y de valores, este autor lo clasifica en seis dimensiones. Entonces, por ejemplo, acá dice, la definición de cultura sería una programación colectiva de la mente, ese lo atribuye exclusivamente a algo mental, que distingue a un grupo de otro. ¿Ya? Entonces, él dice que todas las culturas son distintas, pero todos tienen los similares problemas o los mismos problemas y los clasifica en seis. Antes de entrar a la clasificación, por lo menos esta presentación, o sea, uno puede ver aspectos visibles de la cultura, como el video que les mostré sobre comportamientos, tradiciones, comida, costumbres, forma de comunicarse verbal y no verbal, etc. Pero detrás de eso están los aspectos invisibles de la cultura, que serían los valores, las creencias y las actitudes. ¿Ya? O sea, si fuéramos a mostrar cuáles son nuestras actitudes y comportamientos, podríamos pasar un día completo viendo videos sobre qué opinan los extranjeros de los chilenos y cómo nosotros nos consideramos a nosotros mismos, pero en el fondo, en esta presentación estamos yendo un poco más hacia atrás, lo que explica un marco un poco de referencia, que si alguien quiere entender a la cultura chilena, al mismo tiempo se está entendiendo a sí mismo. Porque cuando vemos estos seis modelos, en el fondo, o sea, estas seis dimensiones del modelo, generalmente muestra, hace una comparación con otras culturas. Entonces, eso lo hace más enriquecedor, porque al mismo tiempo nos estamos situando en un continuo en distintas formas. Por ejemplo, en el caso de los cambios culturales, estos generalmente suceden por factores políticos, económicos y sociales. O sea, el comportamiento de las personas va cambiando por esos factores económicos y políticos, y eso obviamente toma tiempo, no es de un día para otro. Aquí puse un ejemplo de una autora que tiene otro modelo, que es de comportamiento, de cómo clasifican las culturas de acuerdo al comportamiento, y ella en particular, un segundo, me olvidé. Ya. Ahí sí. Por ejemplo, nosotros en el dibujo estamos, ella habla de ocho dimensiones del comportamiento para poder diferenciar a las culturas, y nosotros acá en el mapa estamos en el puntito rojo. Entonces aquí puse varios países considerando la audiencia, que va a haber personas de, por lo menos de quienes estaban inscritos, de Argentina, de Venezuela, de Brasil. Entonces traté un poco captar también a los otros países que iban a estar presentes en esta presentación, para que pudieran ver dentro de un continuo de estas ocho dimensiones del comportamiento, o sea, comunicación, cómo uno da feedback a otras personas, cómo las culturas lideran, cómo las culturas o las personas de ciertas culturas deciden, cómo las culturas o las personas de distintas culturas generan confianza, cómo manejan los desacuerdos, cómo manejan los tiempos, y finalmente, cómo manejan está en inglés acá, ¿cómo se llama? I don't remember the name in Spanish. Bueno, en el caso de la comunicación, aquí puse un ejemplo concreto de un concepto en particular que en el fondo quería comentar hoy, que se llama el relativismo cultural. Eso significa que todo es relativo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en el primer video que vimos, era: los chilenos son cariñosos, son amables. Eso es súper relativo, porque va a depender de, la, de,
del punto de vista o del país que nos estén mirando, porque es probable que existan personas más cariñosas que vengan de otro país donde sean mucho más afectuosos que nosotros. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo en particular es que siempre todo es relativo y depende del punto de vista. Por ejemplo, si veo acá los estilos de comunicación, que son de bajo contexto o alto contexto, esto significa que una cultura de bajo contexto necesita que la información se transmita en forma más explícita. Y en una cultura de alto contexto, la información es más implícita, hay mensajes codificados, es más sofisticada, es más de doble sentido, va por capas. En cambio, nosotros, por ejemplo, dentro de este dibujo, si vemos acá un grupo que es donde está Estados Unidos, Australia, Canadá, son los grupos ya donde históricamente, interculturalmente, han sido mucho más diversos que nosotros, y eso hace que la comunicación sea más explícita. En cambio, en los países como donde muchas veces, si bien hay, digamos, influencia de los pueblos aborígenes o del pueblo originario, se sigue manteniendo cierta, digamos, dinámica heterogénea, que eso uno lo ve, por ejemplo, en Indonesia, Japón, que son países súper heterogéneos culturalmente, si bien tienen una historia, pero actualmente, por ejemplo, Japón tiene súper cerrada su frontera, entonces, en temas de migraciones, en forma permanente, entonces eso hace que sea culturalmente más homogéneo. Y eso hace que se generen códigos y la persona diga algo y otra persona entiende, hasta con un pestañeo, la otra persona entiende de inmediato qué está diciendo. Nosotros estamos acá entre, si ustedes se fijan en el dibujo donde están el diagrama con las ocho dimensiones de comportamiento, nosotros estamos comparado con Argentina, estamos mucho direccionados más hacia una cultura de una comunicación más explícita en comparación, por ejemplo, a Bolivia, que está en otro extremo, que significa que se comunican de forma más implícita. Nosotros estamos al lado de Argentina, Brasil y México. En el caso de cómo entregamos un feedback negativo, yo creo que Argentina, por lo menos acá Argentina, está más directo que nosotros en la forma que le damos a alguien un feedback negativo. Nosotros estamos muy cercanos a México, de hecho la pelotita está debajo de México, Brasil y Colombia. Entonces estamos muy juntos a esos tres países en relación a cómo entregamos feedback negativo. En el caso del liderazgo, por ejemplo, tenemos que va de más igualitario a jerárquico y nosotros estamos un poco más, o sea, estamos próximos a Brasil, pero un poquito más jerárquico, o sea, la forma de liderar es un poco más jerárquica. Y eso se ve tanto en las universidades, en las empresas, en tu familia. Ahora, cuando vemos estos modelos, va más allá de un tema organizacional de alguna empresa o alguna universidad. Esto incluso, tú lo puedes ver, cómo se da esto incluso en las familias, porque la familia también es como una organización, también hay alguien que toma decisiones, también hay alguien que da un feedback, también hay alguien que te dice si vas por el buen camino generando las confianzas o no. Y en el caso de, por ejemplo, las decisiones, cuando se habla de consensual o top-down, el consensual se refiere a algo más democrático, cuando todos los miembros participan para tomar una decisión. Y top-down sería más impuesto jerárquicamente. Entonces nosotros estamos al lado de Brasil, igual estamos entre Brasil y Argentina. Los más, digamos, jerárquicos podrían ser Venezuela. Pero nosotros significa que cuando hablamos de tomar decisiones, significa qué tanto nosotros incluimos a las personas para tomar decisiones. Yo creo que lo que está actuando, la contingencia de Chile, está pasando actualmente con el tema de la Constitución, podría ser un fiel ejemplo de que estamos tratando de ser más democráticos al generar una convención constituyente y todo eso. En el caso de la confianza, esto es muy interesante porque después, cuando veamos otros ejemplos, ustedes se van a dar cuenta que los países de Latinoamérica siempre están localizados más hacia generar confianza basada en las relaciones y no generar confianza basada en las tareas. Entonces, acá estamos muy parecidos estamos más cerca de Argentina en cómo generamos confianza entre las personas, basada en las relaciones, en la pizza que nos vamos a comer después del trabajo, en el shop, obviamente en situación no COVID, en el cumpleaños. Yo tengo un amigo brasileño que dice, mira, yo conozco a alguien y al día siguiente estoy haciendo un asado con esa persona. Eso es muy de latino en realidad. Entonces, Chile también tiene eso. Y obviamente que hay más países que están, por ejemplo, en el caso de México, que están más orientados levemente hacia la tarea. Y eso se puede decir que una persona se relaciona con otra
en base a cómo está cumpliendo sus tareas en el trabajo, sus tareas en la casa, en la forma de que tú muestres que haces las cosas bien, en la forma de construir una confianza. En cambio, en otros países que están más orientados hacia la confianza basada en las relaciones, es cómo eres tú como amigo, como persona, si me caíste bien comiendo la pizza, el churrasco, o cosas así. Confrontacional. Aquí, por ejemplo, hablamos de cómo se enfrentan los desacuerdos. Tenemos la opción de confrontacional versus evitar la confrontación. Nosotros estamos más cerca de Argentina, son un poco más confrontacionales en comparación a Brasil, México, Argentina, perdón, Bolivia y Venezuela. ¿Ya? Entonces, si algunos de nuestros vecinos nos vienen a visitar, van a saber que obviamente vamos a ser un poco más directos para decir algo que tal vez en un desacuerdo que tengamos. Lo mismo con Argentina. Bueno, para nosotros también. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gracia de saber estas ocho dimensiones de comportamiento que nos ayudan a entender cómo interculturalmente podemos interactuar? Es que nos evita ciertos sesgos o estereotipos de que alguien puede ser agresivo, no agresivo, muy dulce, muy condescendiente. Entonces, esto nos ayuda un poco a regular, a entender que existen variaciones en estas ocho dimensiones que estamos hablando. En agendar los tiempos también, o sea, aquí estamos muy parecidos. El más flexible en tiempo sería Brasil y nosotros estamos cerca, un poquito más hacia la linealidad. Linealidad significa que se respetan los tiempos, son más algunos dicen que somos el país más puntual de Latinoamérica, pero en realidad eso es todo relativo, va a depender de quién lo diga. Si lo dice un europeo, va a decir que somos súper, nos retrasamos siempre. Y hay miles de ejemplos de que si te citan a un carrete, llega a las 9 y parte a las 11. Entonces, así uno da un ejemplo en la vida cotidiana de que todo es relativo en realidad, eso es lo que quiero decir. Y finalmente, cuando hablamos del último ítem que inicialmente no mencioné, que era persuasión, en la persuasión está la categoría de basado en el principio, o sea, en la regla, y basado en la aplicación. O sea, ¿para qué sirve? ¿Quién lo dice y para qué sirve? Nosotros estamos muy similar a México, Venezuela y Brasil. Yo creo que estamos traslapados con Venezuela, por lo que veo acá en el dibujo. Significa que nos preocupamos más del principio, más que para qué sirve. Y después, si ustedes ven otros mapas, van a ver otros países que están más focalizados en para qué sirve, más que quién lo dice. ¿Ya? Entonces, eso es interesante ver que todas estas ocho dimensiones de comportamiento son las que alguien pudiera considerar así, hacia sí mismo, como su propia cultura, y en comparación con la cultura chilena cuando venga. Este simplemente son dos modelos que nos ayudan a entender, a entendernos de por qué actuamos de una forma u otra. Bueno, acá voy a pasar rápido con esto, con el tema de tiempo. Y nosotros seguimos tanto más hacia igualitario, levemente más democrático, menos confrontacional que Argentina. Y en cuanto al principio de persuadir, persuadir es cuando tú, imagínate si estás en la universidad, tienes que hacer un trabajo para un profesor. ¿Cómo vas a hacer el trabajo? ¿Te vas a focalizar más? ¿Para qué sirve lo que estás diciendo o quién lo dice? Entonces nosotros estamos más en el medio junto con otros países. Y eso es importante porque si vienes como estudiante y vienes como estudiante y te vas a encontrar con un profesor chileno, tienes que tener estos aspectos en consideración porque es la forma que tal vez consciente o inconscientemente alguien te va a estar evaluando, ¿ya? Bueno, voy a pasar esto de largo y yo creo que esto lo voy a pasar muy por encima. Paulita, tú me dices si me paso mucho de los minutos. Yo te aviso. Por lo menos acá, en este otro modelo de la distancia al poder, tiene que ver qué tanto una cultura valora el estatus, el respeto, o sea, el estatus por el respeto o la igualdad entre las personas. Nosotros, por ejemplo, en Chile, en relación a la distancia al poder, tenemos 69%. Significa que todavía hay una alta valoración por el estatus. ¿Cómo eso se ve reflejado en el día a día? Se ve reflejado en todas las opciones o ofertas de VIP que uno tiene. Hoy voy a un restaurante, te sientas en la parte VIP. Hoy voy a una disco, si pagas el pase no sé cuánto, vas a estar en la zona VIP. Significa que la persona está buscando o está comprando un cierto estatus y eso se ve, si ustedes se fijan en los países de Latinoamérica, todavía es bastante elevado. Brasil está por sobre nosotros, un 69%. Significa que tiene que ver con cómo los miembros de un país o una organización valora y acepta que el poder es distribuido en forma desigual.
Eso también se ve, por ejemplo, en los privilegios. Cuando en algunos países, por ejemplo, se autodenominan doctor o licenciado, ingeniero. Yo me acuerdo donde iba a Mendoza, siempre la gente se trataba de licenciado. En otros países de Latinoamérica se tratan como ingeniero o doctor. Pero acá nosotros no nos tendemos a tratar tanto así, pero sí se ve, por ejemplo, en el trato de usted. Cuando, el usted tiene un poco una doble connotación. Se puede usar para el respeto, pero a veces el respeto uno no necesita decirle a otra persona usted para que exista el respeto. Entonces, en cierta forma, ese usted refleja una jerarquía de que esa persona está por sobre uno. Y eso depende de lo que uno acepte. O sea, qué tan y en forma igualitaria estamos entre las personas. Por lo menos Chile, como decía anteriormente, está en un 63 y ahí está junto con Colombia, que está en un 67, y Brasil con un 69, y Argentina, que esto a mí me llama mucho la atención, está un poquito más en versus de igualdad de las personas. Eso también se ve en la jerarquía de los trabajos, y también que los padres traten, por ejemplo, todavía yo conozco personas que a sus papás le dicen usted, mamá, usted, va a depender, por lo menos yo con mis papás siempre nos dijimos tú, entonces, o mamá, papá, tú, y otras personas como mamá, 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 papá, usted. Entonces, eso también refleja en qué tanto uno acepta, valora el estatus o la igualdad entre las personas. En el caso de individualismo, esto es lo más interesante, el individualismo, porque Chile es un país, si ustedes se fijan, con un nivel de individualismo muy bajo, o sea, más bajo, porque a mí me sorprendió más todavía Ecuador, también me sorprendió Paraguay y México, que está ahí en el medio. Ahí fue cambiando de países, por si acaso. No son los mismos países que están en la diapositiva anterior, porque consideramos el público que está participando. Entonces, Chile tiene un 23 de individualismo, y eso significa que se valora los valores detrás de eso, está la libertad individual o la armonía grupal. Acá en Chile, claramente se valora la armonía grupal, y eso se ve, por ejemplo, en la Teletón, que hay, eso, una Teletón es como la tradición chilena de juntar dinero para ayudar a quienes están en necesidad, ya sea por discapacidad, y eso claramente es un foco más grupal. Ahora, entiéndase individualismo, no como egoísmo, ¿ya? Porque esa es como una pregunta que siempre me llega. Individualismo se refiere a la capacidad que tienen las personas de autocuidarse a sí misma sin tener la necesidad de otros, ¿ya? Entonces, casi todos los países de Latinoamérica, la mayoría son bajamente individualismo, pero eso está asociado a temas económicos. Donde hay problemas económicos, las personas funcionan más en forma grupal para poder vivir mejor. Y Chile no queda exento de eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en Chile en pandemia se han hecho las ollas comunes, que son que para alimentar a las personas que han tenido ciertos problemas. Tenemos también un concepto que se llama hacer una vaquita. Y hacer una vaquita, ¿a quién no ha hecho una vaquita alguna vez? Se va a un chileno, estoy hablando. A un carrete, o un asado, o al parque, un picnic. Siempre está la vaquita. Como todos ponen plata, se compra algo y se distribuye en la misma forma. Y bueno, otra cosa también en la cultura chilena, que ahí yo desconozco cómo funciona en otros países, pero que muchas mujeres, por lo menos en época normal, cuando van al baño, tienden a ir juntas, amigas. Ya eso también es como un signo de colectivismo. Y ahora, estas cosas que uno ve acá en Chile, en otros países de Latinoamérica en particular, se pueden ver reflejadas, pero con distintas acciones. Ya no quiero decir que porque seamos todos con un bajo nivel de individualismo y seamos todos más colectivistas, no significa que todos tenemos el mismo performance o la misma actitud o el comportamiento que de lo que estoy describiendo acá de la cultura chilena. Masculinidad versus feminidad. Bueno, esto tiene que ver con ganar la masculinidad, y la feminidad tiene que ver con el cuidado de otros. Y obviamente está asociado a esos roles que uno pueda asumir. Acá también puse el mismo ejemplo, la Teletón, porque la Teletón, aparte de ser una actividad colectivista, también tiene que ver con el cuidado de otros. Hacer una vaquita también, es como, no es solamente una actividad colectiva, sino que tiene que ver con la distribución y con cuidar de otros y que puedan participar. Entonces ahí donde, si conectamos esto con el video inicial, las chicas decían, no, que son súper cariñosos, tú entras a una casa, te dan o te sirven algo para comer, etc. Eso tiene que ver un poco con el cuidado del otro, o sea, una cultura feminista. Hay, por ejemplo, Chile, en comparación a, aquí puse ya otros países anglosajones, Canadá, Alemania, Italia,
nosotros tenemos un bajo nivel de individualismo y versus Canadá, Italia y Alemania, que tienen un alto nivel de individualismo. Entonces, esto significa que estas sociedades están... perdón, me pasé, me cambié de ítem, era masculinidad. Claro, porque nosotros estamos concentrados más en el cuidado de otros que en ganar. Ahora, también quiero resaltar que esto no tiene que ver con ser, que estas características sean incorrectas o correctas, o que sean mal vistas. En el fondo, es lo que cada cultura valora, ¿ya? No es correcto o incorrecto, ¿ya? Evitación a incertidumbre tiene que ver con la seguridad versus la exploración. Acá, por ejemplo, Chile increíblemente marca una alta evitación de la incertidumbre, y eso significa que queremos todo por escrito, ¿ya? Como está sucediendo ahora con la Constitución, queremos todo por escrito. Y a veces dice, bueno, lo que se escribe con la mano se borra con el codo, no sé si ustedes han escuchado esa expresión, pero significa que necesitamos certeza, y a veces eso, en algunos casos, porque si ustedes se fijan, acá tenemos un 86, un número 86 de 100, significa que del número 87 al 100, en ranking, significa que hay un grupo de personas que apuestan por la exploración. Ya no significa que esto sea dicotómico, estamos en un lado o en otro, sino que del 87 al 100 hay personas que están focalizadas a la exploración, y que nosotros estaríamos más focalizados a... Somos un país más de normas, ¿ya? Y eso es como el legado que nos puede dejar tal vez la influencia de Francia como sistema legalista en términos de constitución, y entre otras cosas. Casi terminando, el long-term orientation y short-term orientation, claramente los países de Latinoamérica, incluyendo Chile, gastamos más que ahorramos, y el concepto del beneficio a largo plazo versus la orientación a corto plazo, la orientación a corto plazo, Chile es muy de orientación a corto plazo, en el sentido de, no, orientación a corto plazo tiene que ver con salvar una situación y no, con no quedar mal. Entonces, después ustedes se van a dar cuenta, en un video hay una chica que dice, no, los chilenos no te quieren hacer sentir mal, y si quieren, y tal vez te van a mentir para no hacerte sentir mal. Ese era el comentario que hacía la chica. Pero en el fondo, más que mentir o no, tiene que ver con no hacer sentir mal a la otra persona, y es como, no sé si ustedes han escuchado este dicho que dice, oye, ¿viene en camino? Sí, voy en camino, y la persona ni siquiera ha salido de la casa. No sé si se han dado cuenta de situaciones así, como dice, oye, voy en camino, y se está cambiando de ropa. Entonces, es como la idea de hacerle creer algo a alguien cuando, no sé, si la persona va atrasada a una reunión, y dice, voy en camino, ni siquiera ha salido de la casa. Y ese es como típico ejemplo que me dan mis amigos extranjeros que viven acá en Chile, que se dan cuenta de esos detalles. Entonces, como decíamos, Chile, nosotros, digamos, tendemos más a gastar que a ahorrar. Siempre que vamos a una casa, siempre, o por no decir casi siempre, uno lleva algo a la otra familia, o cuando va de visita, ya sea algo para comer, algo para beber, algo para compartir. Y, bueno, esto también yo lo he visto. Por ejemplo, si alguien te hace un regalo de... Si uno recibe un regalo y la otra persona no está preparada, incluso hasta te pueden improvisar un regalo de Navidad. Yo eso lo he visto varias veces, o sea, que uno puede llegar con un regalo, no tenía nada preparado para ti, para no quedar mal, te hacen el regalo ahí mismo. Yo lo he visto en varias veces. Así que eso podría ser parte de las costumbres. Y también, otra dimensión que tiene que ver con disfrutar la vida y el control del disfrute de la vida. Acá comparé Chile con Canadá y Países Bajos, y estamos casi al mismo nivel, o sea, en disfrutar la vida. Ahora, hay países como Venezuela que este índice lo tiene mucho mayor que nosotros, y eso tiene que ver con lo que mencioné anteriormente. Eso sería, Paulita, no sé si alguien tiene alguna... Mira, este tema es larguísimo, es súper complejo intentar reducirlo. Nosotros incluso tenemos dentro del DRI un taller que hablamos estos temas y hacemos ejercicio y vemos comunicación intercultural, entre otros detalles, pero estas dimensiones, ya sea de la Hofstede o de Erin Meyer, tienen que ver más que nada con una mirada basada en los valores y una mirada basada en el comportamiento. Y esa es como la mejor forma de entender una cultura, más que hacer un listado de que si come completo, o si come arepas, o empanadas, porque en el fondo eso ya son como cosas visibles que pueden ir variando de país en país. Terminé. Gracias.
Muchas gracias a ti, Vila, por tu presentación. Mira, te cuento, nosotros en el formulario de inscripción habilitamos una sección para que quienes se inscribieran realizaran alguna pregunta que les gustaría que las expositoras contestasen. Seleccionamos algunas que nos gustaría leerte, pero antes quisiera dar el espacio a las personas que están presentes por si alguien tiene alguna pregunta que hacerte con respecto a tu presentación. Pueden abrir su micrófono o pueden escribirla en el chat. Vamos a estar atentos. Sí, hola, ¿cómo están? Por fin me pude conectar. Oye, una pregunta. Yo tengo 3 años acá en Chile y nunca se le ha preguntado en Chile, por cierto. ¿Cómo ves tú cuando uno le plantea una situación problemática donde quizás no están muy claros los parámetros? Y cuando haces la pregunta es una pregunta incómoda porque tienes que escoger entre el valor de la honestidad o lo no honesto. Eso para el chileno es una confrontación, o sea, cuando uno hace eso de hacer ese tipo de preguntas, ¿uno está confrontando con él? O sea, ¿lo siente como Sí, un ataque? es probablemente que sí, pero va a depender, si yo voy a ver si busco una de las diapositivas, va a depender primero, nosotros tal vez tenemos una técnica que obviamente la hemos copiado de otros países porque no es tan creativo el tema, que es un poco comenzar con algo positivo, decir lo que tienes que decir y cerrar con algo positivo. Eso sería mi recomendación, ¿ya? Ah, bueno. Ahora, sí puede sonar, porque eso pasa por cualquier cultura que tiende a ser colectiva, es que lo que se valora en una cultura colectiva como la de Chile, que no somos individualistas, somos altamente colectivistas, es la armonía grupal. Entonces, de repente, plantear un tema rompe un poco esa armonía grupal. Entonces, va a depender un poco cómo tú lo plantees. Si va a comenzar endulzando, como sería sugar coated, va a endulzar un poco o va a hablar de los aspectos positivos. Va a decir lo que quiere mejorar y lo va a cerrar, y también va a depender si tu conflicto tiene que ver con la persona, tiene un foco en la persona o tiene un foco en lo que hizo esa persona. Entonces va a depender también del nivel comunicativo. No, realmente yo manejo esos términos, pero siempre me hago la pregunta ante hacer una intervención donde de alguna manera está un valor, porque te hago un ejemplo claro. Si hay un alumno, yo soy profesora, ¿verdad? Que me pide que haga indulgencia porque tiene alguna situación. A veces uno dice, bueno, si me pongo a hacer muchas indulgencias, cuando terminas haciendo, ¿verdad? Que no está siendo justo con el colectivo. Y totalmente de acuerdo, y a veces, como te digo, eso tiene que ver con otras cosas, con traspaso de normas en realidad, porque en el fondo las normas es que es el tema, porque cuando está en colectivismo todos se tratan de ayudar, y eso países de Europa o de otras culturas lo interpretan como casi corrupción, ¿me explico? Porque si tienes normas y no tienes capaz de cumplirlas, estás corriendo la línea fina, todo el rato finalmente, eso al final del día se llama corrupción. Pero eso es algo que se podía trabajar. Ahora, si tú miras la confrontación, por ejemplo, si ves una línea confrontacional en el dibujo, de izquierda a derecha, Chile, nosotros estamos en el medio, un poco más en el medio. Argentina está un poco más hacia el lado confrontacional. Eso significa un mundo de diferencia. Pero a mí me sorprende igual lo que me dices, porque tú eres de Venezuela, ¿cierto? Yo Por ejemplo, también. Venezuela está menos confrontacional, menos evita menos la confrontación. Ahora, en tu caso, cuando tienes el rol de ser profesora, obviamente las normas están para cumplirse, porque si no, ¿para qué las diseñas? Entonces, ¿Y qué creo pasa? que ¿Y qué pasa sobre todo cuando empiezas a hacer ese tipo de excepciones? Los otros también, o sea, yo intento ser igualitaria, claro, hay que ¿no? ser igualitaria. Sí, lo que pasa es que a veces Igualitaria. duele eso, duele para quien lo tiene Pero que seguir. Me lo ha preguntado como un rasgo cultural, porque probablemente me valgo mucho. Por ejemplo, yo trabajo mucho con la gente de Ecuador y yo empiezo con él. Mira, entendí una cosa: si tú empiezas en Ecuador con, por favor, mijita, por favor, me ayuda con esto, así, te juro que se te abren todas las puertas. Si tú empiezas con una comunicación asertiva, donde buenas tardes, buenos días, mire, usted cree que por favor. ¿En dónde pescan? O sea, es mucho más marcante ese tema. O sea, acá yo, como culturalmente lo veo, como de lo que he visto y de lo que se ha dicho y de lo que se conversa culturalmente,
es que uno habla de los derechos y deberes. Acá todo chileno tiene súper claro que existen derechos y deberes. Y los deberes están normados, igual que tus derechos. Entonces, en la medida que tú lo plantees como parte de los deberes, cumplir es parte del deber, en realidad. Sí, Entonces, yo creo. qué buena tu recomendación. Sí, porque uno no, lo que a mí me preocupaba, y ahora aquí está mi partner, que estamos haciendo un proyecto con él también, que es argentino, y a mí lo que me preocupaba es esa línea indefinida, chiquitita, donde está la corrupción, donde si tú dejas que todo esto corra, termina siendo rompiendo las normas, ¿no? Lo que pasa es que eso, nuestro comportamiento flexible en muchas cosas desde otros países es considerado que al final del día eso sesgadamente, porque también hay todo lo que comento y lo que hemos hablado, también tiene que estar conectado con los estereotipos. Yo te podría mostrar una matriz de estereotipos. Hay ciertas conductas que están estereotipadas y el tema esto de tanta flexibilidad se puede estereotipar como casi desviado, Corrupción. desviado como que cayera en la corrupción. Y así muchas veces nos ven desde afuera hacia Latinoamérica por este tipo de detalles. Entonces yo creo que uno tiene que tener claro, y yo creo que ahí, yo creo que la cultura chilena, los chilenos en general, entienden muy bien que hay derechos y deberes. O sea, yo Genial. creo que eso es como un tip que te podría decir, que están tus derechos, pero también tus deberes. Y eso, Genial. al menos tener tu listado de deberes más claro, en realidad. Y el firmar el compromiso antes de hacer una actividad porque la persona se compromete y se comprometió. Ahora, yo Sí, creo que la. ahí yo también veo de parte de los chilenos que sí somos comprometidos en las cosas que hacemos y te puedo dar muchos más ejemplos concretos. Entonces, yo creo que tal vez tu tips podría ir por buscar el compromiso con quienes Disculpa, tú trabajas. Vila. ¿Sí? Sí, en honor al tiempo y a que podamos abordar una pregunta más, me gustaría que Perfecto. cerráramos el tema y agradecer también a Lilia por su participación. Fue una pregunta súper interesante en la que se pudieron desglosar temas bastante interesantes con respecto a la presentación de Vila. Y bueno, para cerrar un poco la sección de Vila, me gustaría hacerte una pregunta que escribieron aquí. Me imagino que fue una persona de México, porque dice, los chilenos celebran la muerte. En especial me gustaría saber si hay alguna fecha especial para recordarlos y de qué manera lo hacen. Muy buena pregunta. Yo creo que acá en Chile estamos bastante. Esto es una percepción personal, porque, o sea, es bastante. No es tan explícitamente, no es tan explícito en la forma que se celebra la muerte tan abierta como en México. Sí está el Día de los Muertos, pero es algo más, tal vez, íntimo, familiar, en que las personas van a dejar flores al cementerio el día 1 de noviembre. Pero no es que exista una celebración como la que yo he visto que hacen en México. Hablar de muerte un poco es un tabú, es un poco un tabú, diría yo. Yo lo he visto así en varias familias con quienes he tenido que compartir. Te digo, en mi familia, por ejemplo, nunca hablábamos de la muerte, hasta que un día dijimos, bueno, ya están viejos mis papás, hay que hablar del tema, y les preguntamos abiertamente con mi hermano qué querían. No se lo tomaron a mal, pero hay otras familias que ni siquiera, otros papás dirían, no, yo quiero que me cremen, otros no, yo quiero que la tumba, no sé qué, y todavía es un tema tabú, no es como México, no es tan abierto, y incluso a mí como persona me irritaba antes que de repente me despertara en la mañana con un llamado de una persona de un seguro, dándome un seguro de vida, pero el seguro de vida era como para que uno cuando se muera, en el fondo, ¿qué le van a dejar a otro cuando tú te mueras? Entonces, en realidad, a mí en lo personal me incomodaba despertarme en la mañana con alguien hablándome de la muerte. Entonces, para cuando tú te mueras, asegura a tu persona. Entonces, no, yo diría que no estamos muy lejos de cómo es México en ese tema. Solamente el 1 de noviembre dejar flores a tu familia. Eso es lo más discreto que hay y eso es algo muy personal, no es una celebración. Como que tú dijeras, la muerte. No, 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 no estamos en ese nivel. ¿Estás muteado, Está muteado, Benjamín? sí, está Sí. muteado, sí. Bueno, muchas gracias. Agradezco que hayas dado el espacio para acompañarnos en esta actividad. Tu presentación fue muy interesante. Así que te agradezco en nombre de todo el equipo de USAID Sin Fronteras. Continuando con nuestra actividad, es el turno de presentar a nuestra segunda invitada.
Ella es Molly Denen, diseñadora curricular y profesora de interculturalidad y formación de inglés para fines de internacionalización. Así que Molly, ¿estás por ahí? Te cedo la Sí, palabra a ti en estos estoy momentos. aquí. Muchas gracias, Benjamín. Thank you, everyone. Good afternoon. I'm very excited to be here. Thank you, Vila, for a wonderful and informative presentation. I hope in the next 20 minutes to complement some of the things that you mentioned in a discussion. My name is Molly Denon. I am from the United States, a small state called New Jersey. And I've been living here in Chile for over 6 years now. I'm a teacher here at La Universidad de Santiago. I teach English classes, training for intercultural competence. I specialize in international English, international education, and of course, intercultural competence. During the next 20 minutes, I'd like to, or I'm going to share my screen. So, continuing the conversation that Vila started, I'd like to talk about the idea of interweaving layers of identity and culture. So, on one hand, we have our identity, right? The things that are most important to who we are as individuals. And we have our culture, right? Which Bila defined for us. And the idea is they do this, right? Our identity and our culture are always interwoven. The idea for this presentation is based on this quote from an American anthropologist named Ruth Benedict. She wrote, "Society in its full sense is never an entity separable from the individuals who compose it. No individual can arrive at the threshold of his potentialities without a culture in which he participates. Conversely, no civilization has in it any element which, in the last analysis, is not the contribution of an individual." In other words, our identity as an individual and our participation in a group or national culture are completely connected. They're not separable, right? So I'd like to talk a little bit about national culture of Chile through some of my experiences as a foreigner living in another country. So just quickly, for the sake of time, let's agree on a definition of culture. Culture is an ongoing negotiation, meaning it's changing, it lives, it breathes, of learned and patterned beliefs, attitudes, values, and behaviors. This is what decides that someone is in a culture or someone is out of a culture. Just to be clear, as Bila mentioned, there are different layers or levels of culture, different manifestations of culture. Every nation, every group has literature, language, art, music, history, but these are simply manifestations of attitudes, values, and behaviors. So the idea today is to look at and to question, in my identity, in my personal identity, what values, what attitudes, or what behaviors come from my national culture? So, identity. How do we create identity? We can only create an idea of identity or who we are through our relationships with other people. And what are the messages that other people reflect on us? Right? This happens often with children growing up and their parents. When our parents tell us we are smart, we are intelligent, we are beautiful, these are the types of reflections that create later a personal identity. So,
we have our identity now, and we can categorize identity in three ways: personal, social, and cultural. Right? If we look at this idea of Hofstede that Vila mentioned, right? We look at our personality. These are specific to us, right? These are inherent. We also learned, but we are also part of different groups. These might be educational groups, professional groups, dance groups, music groups, right? But we are also part of a national group. And in this case, we're talking about Chile, right? So we share certain learned qualities that become part of our identity, right? And of course, we are all part of a much larger human group, right? Which, you know, means that we all have to breathe and eat and sleep. These things are biological, they are inevitable. So I invite all of you to take a moment. If you have a piece of paper and a pen available, I invite you to draw. If you don't, I invite you to simply think. So this is our web of identity. You start with a circle in the middle with your name, right? This is maybe the first most common identifier, my name, I'm Molly, right? This is how we present ourselves in many different cultures across the way. So I want you to think and draw 6 to 8 circles around a center circle. And I want you to write or to think, what are 6 to 8 phrases or words that best capture who you are? Some examples may be woman, American, teacher, sister. The scope is completely individual and completely open. So I invite all of you to take a moment to think about, what are these 6 to 8 words that most define who you are? If you don't have a pen and paper, just try to make a list in your mind. It can be difficult to come up with. No? I can see Lilia, you're saying no, super easy. Is there any, perfect, Lilia. Yes, please. Is there anyone in our group who would like to tell us maybe one or two of their identities? Would anyone like to share? You can share in English or in Spanish. Everything is welcome. Lilia. Yo estoy aquí con mi hija y ella estudia en inglés también. Está fácil. I study in English, so excellent. I can tell us in English. Perfect. Entonces, y, bueno, yo hice la mía y me coloqué en el centro. Me coloqué con un corazón porque siempre lo he hecho así cuando era más adolescente. Me acordé ahorita. Y coloqué que palabras, ¿no? Como me gusta ser delicada. Uh-huh. Soy femenina. Soy social. Me gusta estudiar. Yeah. Me gusta leer. Me gusta la belleza y me gusta la tecnología. Maravilloso. Entonces los coloqué todos alrededor. Excellent, excellent. Thank you, Lilia. Do we have anyone else who would like to share some of their identities with us? Well, I'm going to share some of mine. Super. Well, I wrote kind, nice, happy, and daughter.
Excellent, wonderful. Thank you, Margarita. Jorge López Arenas is raising his hand. Would you like to share? Yes. Escribí, bueno, si quieres mejor se lo digo en español. Perfecto. Escribí alrededor de mi nombre, alrededor de más o menos 10 cualidades. Puse que era yo algo inteligente, dentro de mi área, claro, amable, sociable, responsable, honesto. Escribí este adjetivo en inglés porque me gustó, cheerful, idealista, amo la lectura, me encantan los idiomas y dentro de lo que estudio, me encanta la ciencia. Súper, muchas gracias, Jorge. Thank you. Any final identities we'd like to share? Diego Prado compartió en el chat. Okay. Ah, yeah, Diego. Patient, reliable, understanding, bookworm, shy, and brother. Super. And Pablo Miosi says, amor al conocimiento, empatía, vida espiritual, emprendedor, curiosidad, leal, confiable. Excellent. Thank you so much to everyone who shared. If you didn't share, that's fine, but keep this list of qualities or of identities in your mind, yeah? So next we go to the idea of cultural identities, right? Cultural identities are based on social constructs that teach us from a young age through our participation in groups, what is expected of our behavior, what is expected of our attitudes, how are we expected to act and to react when we socialize with other members of our group, right? We can see this at many levels, in our neighborhood, in our school, on a sports team. But we can also see this in a much larger way, and in this case, Chile. So, now we're going to talk about Chile. We have three examples here. We have greetings, we have a relationship to nature, and we have food. If you are from Chile, I suspect that these three photos make sense to you, right? You say a greeting is with a kiss, right? You see La Cordillera de los Andes, and you see the mountains, and you say there's a relationship, there's an immediate relationship of our country to nature. And if you see food, you see La Once, right? Every country, every nation has greetings. They have a relationship to nature and they have food. But in this case, a kiss, a cordillera, and once are very specific to Chile, right? If I say to someone, maybe Lilia, or who's from Venezuela, or Jorge, who's from Mexico, if I say, vamos a tomar la once, what is that? What is that? Or in my case, from the United States, when someone tries to give me a kiss, maybe you're invading my personal space, right? But I ask you to think, those of you who are from Chile, or those of you who are from another country and have visited Chile, let's think. A kiss as a greeting. What does that say about our cultural values? What does that mean? And I open this question, yes, Vila saying, yes. I open this question, I ask you to open your microphones or write in the chat. A kiss when we say hello and a kiss when we say goodbye. What does that say about our culture? What does that say about our values? It
Affection. In Mexico, sometimes it's common. Mm-hmm. And Jorge, how might you describe this value? ¿Cómo podrías tú describir un valor en un saludo con un beso, por ejemplo? En inglés o en español se lo digo. En español. Oh, sure. Pues yo le escribí que es una persona como muy, muy abierta, muy dada, que es muy, muy amable. Por ejemplo, aquí los mexicanos, bueno, a lo mejor yo lo hablo desde mi perspectiva, pero siento que somos muy de, no muy llevados, pero somos muy buena onda. Entonces, si vemos ese tipo de reacción de un beso, pues realmente lo respondemos de igual forma. O sea, realmente no tenemos ningún problema. Es más, hasta creemos que la persona es demasiado buena onda y ya de entrada ya nos cayó súper bien. Excellent. Wonderful. Thank you, Jorge. Other comments? Any comments from somebody from Chile? Me gustaría hacer un comentario, Molly, porque si bien el saludo de beso significa todo eso que también mencionó Jorge, es importante decirlo que aquí en Chile es más común que se saluden hombres y mujeres de beso, y mujeres con mujeres, pero es muy difícil ver un saludo de beso entre hombres. Entonces eso también dice algo. ¿Y qué dice Benjamín? Yo lo interpreto como... puede ser este marco de mantener la masculinidad, la figura masculina, de que el hombre tiene que ser más robusto, más estable, no tiene que ser tan abierto a sus emociones, porque cuando lo hace, cuando se saluda a una mujer, se hace también en señal de respeto. Ah, una señorita, hay que tratarla bien. Entonces, el saludo de eso también dice esas cosas. Excellent. Thank you, Benjamin. There's some comments in the chat that says, los hombres no se saludan con besos entre sí, pero sí las mujeres. Gabriel Quintal says, en México tampoco se saludan de beso los hombres. Perhaps we should think Mexico, Chile, and many countries in Latin America are historically and traditionally very religious and Catholic countries. That's important in our history. It's important in the value that we maintain throughout time, right? Have you heard before in Chile say that Europeans or North Americans are cold? Que son fríos, right? Because we don't give a kiss, we don't hug, we shake hands. Right? But I say, we're not cold. We try to be respectful, right? It's a different cultural value that is prioritized, right? Relationship to nature, right? In Chile, in the north, we have the Atacama Desert. In the south, we have Patagonia. Here in Chile, we have valleys. Within Chile, different groups have different relationships with nature, right? Here in Santiago, people say, people locate themselves in the city through a relation to La Cordillera, right? So I ask, for example, what cultural value do we see presented in our relationship to nature? Any ideas? Or maybe those of you who are from another country, from Mexico, from Argentina, Colombia, what values does your culture place on nature? Any ideas? Carla Muñoz says, en la Patagonia, un buen mate es toda una tradición. Hasta los jóvenes se reúnen en torno al mate, porque siempre llama a compartir. Excellent. So here we have
a value of togetherness, right? That's isolated in the zone of Patagonia. In the north of Chile or in other parts of Chile, where maybe it's not cold, we don't have this same demonstration of mate, right? Mate is hot, right? It's for winter, it's for warm. What are some other ways that other parts of countries value nature? Any examples? Andrea Sanchez says, in Mexico, our daily diet is closely related with fruits, vegetables, spices that have been a tradition for many years. Excellent. Our relationship to nature affects the foods that we eat. Absolutely. Valentina Cepeda says, para muchos chilenos, ir a la naturaleza es como una desconexión de la rutina. Exactly. It can be spiritual, right? It's not only exercise or sports, but it's also spiritual. Catalina Fuentes. Bueno, estaba pensando que también en Chile el territorio y la naturaleza también tiene que ver mucho con la lucha social. Se le da como una connotación también en ese sentido, en especial en zonas que son conocidas como zonas de sacrificio, donde se explota el lugar y afecta negativamente la calidad de vida de las personas. Entonces, se genera una lucha social desde ese mismo territorio para la protección del entorno. Entonces, eso también genera una unificación de las mismas personas con un propósito en común, por ejemplo, el caso de Petorca o distintas zonas con el tema de la protección del agua. Pero cosas así también unifican. Absolutely. Excellent. Thank you, Catalina. Yo escuchándolas a ustedes, hago una reflexión que me llama la atención en torno a la pregunta que haces de la relación con la naturaleza. A nosotros los caribeños nos asocian con las playas, ¿cierto? Entonces en Venezuela, lo que tú le preguntas a un venezolano, oye, ¿cómo está? Oh, extraño la playa, extraño estar frente al mar. Es que aquí es muy frío, todos decimos lo mismo, ¿no? Es que aquí es muy frío y queremos ese calentito. Entonces yo creo que esto es bien identificador con tu cultura y con tu vivencia. Me llamó mucho la atención, es muy simpático, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena respuesta también. Now, la once, food. Tomar la once every day with your family. This question is for the Chileans. The typical once, what does it have? What is it? Té. Palta. Tea. Avocado. Bread. Pan. What else? Anything else? Guíos. ¿Cuánto? Guíos. Jugo. Juice. Absolutely. So the staples, bread, avocado, tea. And then from there, every family has their small differences, right? In some families, it's coffee. In some family, it's cheese and ham. In others, it's eggs. But the base is the same, right? Now, my question is, when we have once, what cultural value does this food say about Chile? Yo diría que la fraternidad, porque la once es como, más que el almuerzo incluso, es el momento en el que se reúne la familia a compartir en la mesa. Súper. Es cuando llega la gente del trabajo, es cuando llega la gente de los estudios, entonces se reúnen a tomar once. Excellent. It's a sacred moment for family, or for reflection, right? So, those of you from other countries, do you have a food or a meal in your day that reflects a value, maybe family, reflection, conversation? Do you have any examples? Bueno, ¿cómo olvidar la arepa?
¿Quién dice? Y Lilia, ¿en qué momentos ustedes comen las arepas? Desayuno. Y cena. Súper. ¿Y hay algún valor que podrían asignar a comer una arepa? A lo mejor cocinar o hacer las arepas en familia, o a lo mejor reflexionar un poquito, conversar, la enseñanza de recetas de la familia. ¿Qué valor podrían asignar a este momento? Yo creo que mami, de la bisabuela, le enseñó a la abuela, a mami, a mí, o sea, seguimos toda la corrección, que todos sabemos hacer arepas, no hay nadie que no sepa en la familia hacer arepas, si no sabe, esta otra familia, 100%. Es la tradición, ¿sí? Super. Arepa. O sea, como valor sería transmitir la tradición, también está este tema de conexión, pero también importa el relleno, ¿no sabes? El relleno es súper importante porque así el queso, el jamón, y nosotros preparamos el pollo, por ejemplo, quizás con cebollita, con el aguacate, le decimos aguacate, usted le dice palta, y hacemos como que entonces también tiene que ver con llegar en la noche después de bailar. Te estoy hablando de la otra Venezuela, la Venezuela saudita, donde tú llegabas de repente en la noche, salías y en vez de decir me voy a ir a comer un completo, te ibas a comer una arepa, y eso era lo máximo, así, ¡ah! Bueno, pero, muchas gracias. Tiene mucho que ver con el tema de la comida, pero por ejemplo en las zonas del oriente también tiene que ver con nuestra tradición con las personas más humildes. Porque la arepa también le ponen anís, entonces la masa, y te prometo que una arepa hecha por esas señoras con las manos es otra cosa del cielo. Entonces todo depende. También la arepa, el relleno de la arepa depende de tu personalidad. Si le quieres poner como un rellenito muy, muy grueso es porque eres una persona muy feliz. Si le quieres poner como un rellenito plano, eres una persona formal. Y así puedo seguir hasta mañana diciendo cuántos rellenos puedo decir. Mira, podríamos hacer un estudio tan solo de arepas. Solo de las arepas. Y a lo mejor, con lo que nos comenta Lilia, in our different cultures, we have different foods that represent celebrations or that represent different values and different moments that we have to mark our cultural values, our cultural attitudes and behaviors. So thank you everyone who participated. I hope you leave more comments about some of these questions and to reflect on what are the cultural values that we live every day through these shared moments. So why is this important? Why must we reflect our identity with our cultural identity? In the case of Chile, we have a changing country, a Chile in transformation. Today in Chile, there is more immigration than ever before in our history. In the case of our university, we have more students from other countries coming to our universities and more of our students participating in programs internationally. And within the country of Chile, we are in a moment of extreme generational change, right? The Chile of today is not the same as Chile 10 years ago, or Chile 15 years ago, or Chile, the Chile of our grandparents. We're changing. When we become aware of our identity and our cultural values, when we reflect on what they mean, we are better able to understand and connect to the values and identities of others. So, some things to take away. Culture and identity are constantly changing, flourishing, fluctuating based on our experiences and the context in which we find ourselves. That's the same for everyone,
from Chile to Venezuela to Colombia to Mexico, United States. This is a constant. We are changing, we are evolving. We are not the same people today as we were yesterday. We are not the same people as we were when we were five or when we were born. We change and we evolve. Another important takeaway, when it comes to our identity, some of them are imposed on us. They are assigned to us, right? We are assigned at birth certain identities. But other identities we claim for ourselves. We learn them, we observe them, we share them, and they become important to us. When we interact with people from other cultures, from other backgrounds, we must be respectful and mindful of what identities we are assigning them and be respectful of the identities they assign to themselves. And the final challenge, I challenge all of you to think about what is at the core of your identity. How did it get there and who put it there? Was it you? Was it your family? Was it your nation? How did it get there? Who put it there? And finally, I'd like to leave you with this thought. We don't see things as they are. We see them as they are. As we are. And the more that we know who we are and where our values come from, the more we are able to see a wide range of different things and different values. Thank you. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Molly, por tu presentación. Fue súper interesante. Muy envolvente ambas presentaciones. De hecho, me sentía un espectador más que como un moderador de la sesión. Así que agradezco el compromiso de ambas por ser parte de nuestra actividad y darse el tiempo de estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ambas. Antes de despedir la sesión, me gustaría dar algunos avisos de utilidad pública. Ya que nos llegaron algunas preguntas a través de este form de inscripción referente a cosas como el costo de vida en Chile o temas de movilidad estudiantil. Todas estas dudas van a ser respondidas el día jueves 22 de julio en nuestra tercera sesión del Open Campus, donde vamos a abordar la movilidad estudiantil entrante. Ya se va a generar un espacio para informar a quienes deseen realizar en un futuro un intercambio en nuestra universidad, a la cual desde ya les dejo invitados a todos a estar atentos a nuestras redes sociales, a los emails, ya que esos son nuestros canales de difusión, desde donde vamos a estar compartiendo la información más detallada y también los links necesarios para rellenar los Google Forms de inscripción y todo eso. Y bueno, sin nada más que agregar, agradezco a todos y a todas por haber venido a nuestra y haber participado en nuestra actividad. Que tengan una excelente tarde y espero verlos en un futuro en alguna otra actividad que podamos realizar. Que muchas gracias por la asistencia y nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. Chao, que estén bien. Me encantó, muchas gracias, la pasamos súper, gracias por dejar participar a la nena. Gracias a todos ustedes por ser parte de la actividad. Súper, Molly, súper.